mi nombre es Jorge Alejandro Hernández Rodríguez y vengo de la empresa Grupo Policel de México. Mariana Morelos, Grupo Bimbo. Víctor Ortiz, Grupo Bimbo. Gabriela Burgos, Bemis Packaging. Mi nombre es Wendy Celada y los acompaño de Termoencogibles. Está organizada de una manera muy profesional. Obviamente estamos rodeados de gente muy profesional en los distintos ramos. Y básicamente, bueno, creo que este tipo de cumbres dejan una enseñanza enorme para todas las personas que venimos a este tipo de eventos. Me parece interesante la intención de reunir y hacer un foco en innovación. Es un ejercicio importante y que nos gusta seguir. Sí, totalmente es importante la innovación. Digo, estamos en empaques, el mundo de la industria se mueve pues ya a partir de todo el empaque y no podemos dejar afuera la innovación porque es lo que ya nos piden los consumidores al día a día. Bueno, en realidad la variedad de temas, yo creo que eso es muy positivo, el tener, diferentes, por ejemplo, la parte de thinking, ¿no? De big thinking, la parte de tener proveedores, ¿no? De materiales, etcétera. Yo creo que tener esa diversidad ayuda realmente a tener una visión mucho más integral y de comprender diferentes visiones de innovación, ¿no? No recuerdo el nombre, pero dejó ahí alguna frase de que quien no cambia, muere, una frase similar, ¿no? Quien no está dispuesto al cambio, muere, algo así, y quien sí lo está, va a vivir por mucho tiempo, ¿no? Eso me dejó mucho. Sí, los de plug and play, pues porque evidentemente es ir más allá, ¿no? Es pensar de manera integral, ¿no? En el análisis de datos, en poner a las personas indicadas en el foro indicado y para llegar más rápido al mercado. La verdad sí son de alto nivel, ¿no? Vemos que hay diversidad de regiones, obviamente, de los que exponen y vienen a presentar su nivel, cómo están desarrollando las cosas. Entonces ya es a nivel mundial, ¿no? Una conjunción. Yo creo que para mí va a venir ahorita con toda la parte de sustentabilidad y los materiales biobasados que vienen ya para el futuro, ¿no? Y que pues tienen que ser realidad desde ahorita si no los empujamos. Yo creo que en general todos los que hablan de realmente capturar la voz del cliente y entender sus necesidades y buscar las metodologías para acompañar y hacerlos llegar más rápido al mercado, o sea, creo que el mensaje ha estado un poco en todos, ¿no? Diría que es uno, creo que es eso realmente. Creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, para poder alcanzarlo, ¿no? Y sí, la parte de plug and play me parece muy interesante porque es otra manera de hacer las cosas, ¿no? O sea, sí, me gustó bastante la de Anchor, que incluso no la veo por aquí, la ando buscando. Entonces, por el tipo de material que ellos ofrecen, el hecho de quitarnos un material de aluminio sería de gran ayuda para la empresa porque sería un material menos, ¿verdad? Y con menos costo, entonces, para el producto final. Por ejemplo, la de Design Thinking, siempre uno se está diciendo como no podemos, no tenemos los recursos, pero al final realmente hay que pensar fuera de la caja y todo lo podemos hacer. Sí, con ideas y sobre todo el networking, porque aquí pues, o sea, a partir de aquí pueden surgir proyectos y hacer planes de trabajo, entonces eso es lo que genera mucho valor. Pues bastantes ideas de todo, ¿verdad? Incluso desde pigmentos, lavadora de anilox, de fotopolímeros. La verdad que ha sido bastante interesante porque me llevo varias ideas que las quisiéramos implementar en la empresa. Me gustó mucho la parte de que incluir a varias personas con varias ideas para poder ver qué se mete el flujo, ¿verdad? Para ver si nosotros lo consolidamos y luego presentárselos a los guardianes o a la gente que está más arriba para que nos den el ok y poder seguir adelante.
me gustaría que se organizara por lo menos cada año aquí en el DF, o al menos aquí en México. No, pues todo bien, felicidades por ser el primer evento.